Muy buenas noches, comenzamos con el resumen de la Liga Regional de Fútbol del Sur. Habitualmente estamos los días lunes, ayer por problemas técnicos no pudimos salir y bueno, vamos a traer toda la información de lo ocurrido el fin de semana en el día de hoy, martes. Arrancamos con el fútbol infantil porque se disputó una nueva fecha, la fecha número 6 del fútbol infantil de la Liga Regional Fútbol del Sur, con estos resultados. Categoría 2010 en Inriville, River cayó ante Newbery Everton por 2-1. En Camilo Aldao, Juventud Unida cayó ante Sporting por 4-0. En Corral de Bustos empataron Corralense e Isla Verde 0-0, mientras que en Cruz Alta San Carlos lo goleó a Unión por 5-0. Tabla de posiciones disputadas 6 fechas. En categoría 2010, Sporting es puntero con 15, lo sigue Newbery con 10, Corralense tiene 8 y después hay varios con 7 puntos. Atlético, River y Juventud Unida, con 6 está San Carlos, con 4 Isla Verde y Mitre en lo que tiene que ver a las principales posiciones de categoría 2010. Pasamos a categoría 2009, la fecha 6, River de Inriville cayó por goleada ante Newbery Everton 7-1, no fue buena la tarde de Juventud en el día sábado porque en categoría 2009 también cayó ante Sporting de Corral de Bustos de local 2-0, mientras que Corralense lo goleó a Sportivo de Isla Verde por 7-1. Tabla de posiciones de categoría 2009, Sporting es puntero con 12, Corralense y Newbery Everton junto a San Carlos lo siguen con 9, después está Mitre y Juventud Unida con 4 unidades. Pasamos a categoría 2008, donde otra derrota de Juventud Unida, en este caso fue 4-0 ante Sporting de Corral de Bustos, y después tenemos 2 goleadas en categoría 2008. Corralense le ganó a Sportivo de Isla Verde por 8-1 y San Carlos lo goleó a Unión en Cruz Alta por 8-0. Tabla de posiciones, Sporting en categoría 2008 es puntero con 13, Corralense lo sigue con 9, San Carlos 8, Newbery 7, Atlético Guatimosín 4, Sportivo 3, Juventud Unida una sola unidad. Y por último, la quinta división, aquí se disputan todos los partidos ya que todas las categorías de quinta división están jugando. River y Rivil cayó ante Newbery Everton por 5-1. Juventud Unida cayó nuevamente ante Sporting 1-0. Mitre General Valdizera goleó a Boca por 8-1. Corralense derrotó a Sportivo de Isla Verde por 1-0. Mientras que San Carlos lo goleó 5-0 a Unión de Cruz Alta. En esta fecha quedó libre Atlético Guatimosín. Tabla de posiciones disputadas 6 fechas en quinta división. Corralense es puntero con 16 unidades. Lo siguen Sporting y Newbery Everton y Isla Verde que tienen 12. San Carlos tiene 9. River de Inriville 8. Juventud Unida 7. Mitre 4. Unión 3. Atlético de Guatimosín 1. Sierra Boca sin unidades. Próxima fecha de fútbol infantil será la fecha número 7. En Los Urgentes, San Carlos enfrentará a Corralense de Corral de Bustos. En Isla Verde, Sportivo recibirá a Mitre General Valdizera. En Camilo Aldao tendremos clásico el fútbol infantil. Estarán enfrentando Boca y Juventud Unida. Sporting en Corral de Bustos recibe a River. Newbery Everton en Cruz Alta ante el Atlético Guatimosín. Queda libre Unión de Cruz Alta. Entonces, recordamos, aquí en Camilo Aldao habrá clásico en fútbol infantil en cancha de Boca. Entonces, Boca estará recibiendo a Juventud Unida de nuestra localidad. Ahora sí, ya nos metemos en lo que tiene que ver al fútbol mayor, porque se disputó la fecha número 8, fecha que por primera vez en lo que va del año se pudo disputar de forma completa. Recordemos que venían recuperando partidos, Newbery Everton, algunos suspendidos. Finalmente, en la fecha 8 ya quedaron todos con los mismos partidos y se disputó de forma completa. Arrancamos con los resultados de reserva. Muy buena victoria de Juventud Unida derrotando al Atlético Guatimosín por 4-1. Buen andar en las últimas fechas de los chicos de Juventud que le permiten ubicarse muy bien en la tabla de posiciones. Corralense
y Newbery y Everton de Cruz Alta igualaron 2-2. Unión y Sporting también fue empate, 0-0. Buena victoria de Boca en su visita al equipo de San Carlos de los Urgentes. Con gol de Cuello derrotó 1-0 a San Carlos. También victoria que necesitaba la reserva de Boca para acomodarse en la tabla. Mitre le ganó a River 1-0. Quedó Sportivo de Isla Verde libre en esta fecha número 8. Pasamos al fútbol mayor, a la primera división, digamos. Gran victoria de Juventud Unida por 4-0 sobre el Atlético. Se recuperó el equipo de Macari luego de la derrota frente a Sportivo y tomó algo de aire en la tabla de posición, aunque todavía está todo muy parejo y no ha asegurado su clasificación. Oroná, Andy Bersano y Pereira, los autores de los 4 goles entonces de la victoria de Juventud Unida 4-0. Corralense también ganó por una muy buena diferencia, 4-1 a Newbery Everton, y se queda por ahora en lo más alto de la tabla. Unión y Sporting no se sacaron diferencias, igualaron 1-1. Derrota de Boca, 3-0, dura derrota del equipo de nuestra localidad por 3-0, mientras que River dio la nota de la jornada y derrotó en su visita a Mitre General Valdicera por 2-0. River también quiere dar pelea y quiere meterse entre los 8 clasificados. Recordemos que Sportivo de Isla Verde quedó libre en esta fecha número 8. Ahora sí, ya nos metemos en los resúmenes que tenemos en la tarde de hoy. Arrancamos con la victoria de Juventud Unida, necesitada victoria del equipo de Matías Macari. Enfrentaba al último, no le quedaba otra, tenía que ganar para acomodarse en la tabla de posiciones, y rápidamente logró esa victoria porque fue superior a lo largo de los 90 minutos. Los primeros 10 minutos de Juventud fueron muy buenos, consiguió el primero. Después quizás en algún tramo se quedó, pero el Atlético prácticamente no lo inquietó a Renzi. Luego primero había marcado Oroná, después Andy Bersano en el primer tiempo le daban la victoria a Juventud Unida 3-0, y también pudo haber sido con algún gol más en ese primer tiempo. Fue muy superior Juventud al Atlético. En el segundo, Pereira coronó el 4-0, y si no fuera por alguna posición adelantada o algún pase mal dado, podría haber dado conseguido Juventud algún gol más y hubiera estado más fino a la hora de la definición. Pero más allá de eso, consiguió una muy buena victoria que lo ubica mejor en la tabla de posiciones. No ha logrado la clasificación todavía, pero con una victoria más, creo que en 9 puntos que quedan en disputa, ya se estará metiendo entre los 8 clasificados. Le debemos el ingreso de los equipos y también el primer gol. Tuvimos algunos problemas técnicos, estamos tratando de recuperarlos. Quizás después, cuando podamos largar el compacto en internet, podamos tener las imágenes entonces del ingreso de los equipos y también del primer gol de Juventud. Ahora le dejamos entonces las imágenes de la victoria de Juventud Unida sobre Atlético Guatimosín por 4-0. Viene Mateo, lo tiene sentado Ramón y sigue Mateo, hace la personal de 11. La juega bien en medio para la subida de Ortiz. Se viene Ortiz y lo deja nuevamente atrás para Mone. Mone metía centro, cortaba Bergoglio y la va tocando para Andy, sale la contra. Se viene Andy, pica Bersano, va la pelota, se frena. Va la pelota, sigue Andy, se frena, sigue, se encuentra pasada, se lo cuenta a Gardiano. Gardiano se va adelantando para Rodrigo Reyes. Rodrigo Reyes nuevamente para Gardiano. Gardiano cambia para el otro sector, para Román Renzi. Se viene Román Renzi, la tira larga para Andy, cortaba. Con lo justo, Novares, sale la contra, ahora con Novara. Avanza Novara, pica habilitado, está habilitado, sí. Bueno, le va a pegar a Andy esa pelota. Viene el centro, va al primer palo, la peinaba. ¡Oh! Llegaba Bersano y le queda. Le queda el arquero Baza, que quiere sacar la contra por este sector. A ver si llega el número 11. Ya la va tomando Mateo. Se viene Mateo. Lo botaba la pelota en Beltrame. Se viene la pelota. Y ahora la lateral entonces le favorece. Hay algunos hombres de Atlético haciendo la entrada en calor. Años de trabajo con el mejor servicio, ahora con nuestras oficinas de producción, teléfono 400 1050
cancha, decíamos, el Atlético ha mejorado y Juventud está haciendo lo posible, para que le empate el partido. Claro, es un central tratando el número 5, ya se lo anticipó, le ganó, y Renzi solo pudo estar de rodillas frente al número 5 visitante esperando que erre, y esto fue lo que pasó, pero era una oportunidad clarísima. Bienvenido para Rodrigo, ya le va dejando para Beltrán, mira, aquí le va a dar el brazo buscando, Berzano está habilitado, se viene Berzano, va, cara a cara con Barça, va Berzano, fuera, se lo perdió Berzano, lo había dejado en el camino a Barça, le quedó cerrado el ángulo, no le pudo dar la dirección necesaria, se salvó el Atlético, hacía mucho que no llegaba por el tubo. Sí, y esta fue realmente más clara, Berzano logró jugar a su marcador, se puso cara a cara con el portero, eligió meterlo en lugar de del Atlético, va saliendo con la pelota. El número, me parece que hubo una discusión entre Berzano y Renzi, no se pusieron nunca de acuerdo para ver quién pateaba la pelota. Va ganando Rodrigo, Rodrigo, va, la toca para Berzano, está habilitado. Va Berzano, dejó atrás al arquero. Llegó, mete centro atrás. El centro de Berzano y ahora sí Juventud está ganando el partido 2-0. Tenemos que bueno, Rodrigo Dresser bien apretando bien, se juega ante la salida del equipo visitante. Después hace todo bien Berzano, aguantó la pelota casi en el final de la cancha, un centro atrás y Aldi, que venía solo, la hundió en la red. Esperemos que este 2-0 lo pueda alcanzar un poco. Se viene Berzano, va Berzano, la toca para Andy. Se viene Andy, quiere pasar. Saliendo ahora la pelota cortada, Rodrigo Reyes. Se va jugando por atrás. Me parece que fue de Jesse la falta. El árbitro lo vio, veremos si la roja, la mano tiene. No alcancé a ver bien, lo tiene, por eso que estaba marcado. No fue roja directa. Sí, fue roja directa. El golpe sobre el Cedis. No alcanzamos a ver si lo que había pasado anterior, pero vimos que el golpe de... Y el árbitro estaba muy, muy cerquita. Va a la pelota para el medio para Bartomeu. Y se viene Bartomeu y la juega hacia atrás para Navarro. No gana para Bartomeu nuevamente. El freno ahora número 7 cortaba Cedis. Lleva tirando la pelota a Rodrigo Reyes. Ya la va dejando para Andy. Va Berzano, mano a mano, fuera. Berzano habilitado en el mano a mano y ahora sí Juventud le gana 3-0 al Atlético. Fíjate cómo abraza a Broda el árbitro, bueno, entendiendo el momento del partido, solamente tenía que esperar Berzano esa pelota que le iba a llegar en cualquier momento, esperando bien en la línea de la cancha. Cuando se lo tiraron, quedó solito frente al arquero, tenía muy bien el palo derecho. 3-0 con goles de Oroná, de Andy y Berzano. Se hicieron rápido el córner, va a venir el centro, va pasado, ganaba de arriba Benavides, la pelota se fue desviada, ganaba bien el central de Atlético, la salida que favorece a Juventud. Claro, y no habíamos visto esto desde hace mucho tiempo, una llegada del Atlético de Timo Cinta, pero... Para Gardiano, la juega para Berzano. Ahí viene Berzano, la tira larga para Oroná, está alertado, va Oroná, 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 la mano del arquero Baza sobre Oroná, que va saliendo ya desde el fondo. Mone la tiraba larga para Nandi, porque ya pensó la Gardiano, la va a dejar otro para Nandi. Gardiano la tira larga, va la pelota para Nandi, está, y va Nandi, va Nandi. Novedades, San Carlos está ganando a Boca 1-0 en
tenemos todos los resultados ya abiertos. Va a tomar Renzi, que vuelta a la barrera. Le va quedando otra vez a Renzi, otra vez que vuelta el hombre de Atlético. Ya le va quedando a Garbuni. Garbuni la juega para Beltrame. Va adelante con el partido, dice. Finalizado con goles de Corona, Leandi y Bersano. Juventud le gana 3-0, le gana bien 3-0 al Atlético. Recordamos. Se viene, ya lo deja para cambiarlo. Abierto, está Camacho. Si ya pasa la pelota por Camacho. La pide Corona. También la pide Bersano dentro del área. Pasa nuevamente por Cardiano. Se viene Cardiano, la tocaba para Bersano. Cortaba atento Benavides. Y va saliendo del fondo Benavides. Se frena, ahora toca cortita para Ortiz. Sale Ortiz, ya la deja para Mateo. Avanza Mateo, le tira larga, va larga la pelota. Sale Franco Renzi. Y se va quedando seguro el arquero abajo. Le cubre el Tutu Unida. En 3 minutos sigue ganando el primero. 3-0. Sí, me parece que no se la saca nadie, pero veremos qué pasa. También está Mone, ya me ligás y no está. Vamos a mirar los problemas que le pega, si Mone o Broda. Me parece que va a pegar Broda. Pasó, le pega Broda. Desviado, penalti de Broda. Saldrá Juventud desde el fondo, saldrá Franco Renzi. Sigue ganando 3-0. ¿Qué pasa? Si se viene el cambio, no. Se viene Benavides. La tira larga, Benavides va cortando Garbuni. Lo va dejando corta, buscaba Camacho. Ganaba Camacho. Le queda la pelota a Bartomeu. Va Bartomeu. Con lo justo, lejos del Flamengo. Y después le quedó a Franco Renzi. Desatención defensiva. Se viene Oroná. Se frena, toca atrás para Bersano. Va Bersano, la dejó para Gandhi. Lo hizo, viene Gandhi. Se frena, golazo, sí. Se despertó Juventud. Y sobre todo con su mejor jugador, que es Oroná, habilitando a Bersano. Bersano muy bien para Andy. Andy bailó sobre la pelota. Ahí viene Gardiano, abre más la cancha, bien. Para la subida de Cabal. Tiene que terminar en centro. Viene Cabal, la mete larga, va a hacer y pasó la pelota. Le queda Pereira, no la pudo controlar. No pudo controlar Pereira y sin problema se la queda Baza. Trata de manejar la pelota ahora Juventud. Viene Pereira otra vez. Para Beltrame, para Pereira, qué buena esta. Y se viene Pereira, espera, Celi, ahora que estaba habilitado, apareció Baza y se quedó con la pelota, jugó el cuarto Juventud. Sí, y ahí vimos la importancia de tener un jugador como Pereira, brasileño, bien perfilado, un muy buen centro para la entrada de Celi, que una vez que no estaba habilitado no lo pudo dar bien, y por eso Juventud no está ganando 4-0. Veremos si ahora vienen los cambios, ¿cierto? Marelli, le va quedando la pelota para Marelli. Viene Marelli, si lo ve del otro lado, va Pereira, está habilitado, va Pereira, pasó Pereira, va. Vino a ver qué podía hacer, se quedó con un hombre menos y Juventud fue superior durante los 90 minutos. Se viene con la pelota Beltrán, va Marelli, se va quedando con la pelota de Guido Baza. Sí, señor, bueno, los últimos minutos. Está esperando, se me ocurre el árbitro, que la pelota salga desde la posición del arquero visitante para terminar el partido. Nada, dice, nada. Ahí Atlético 4-0. Sí,
Muy bien, ahora nos metemos en el resumen del otro equipo camilense que visitaba San Carlos de los Urgentes. No fue buena la jornada para Boca, que venía de una muy buena victoria ese domingo de lluvia contundente ante Mitre de General Valdizera. Bueno, no pudo hacer pie ahí en la localidad de los Urgentes. Una expulsión de Guillermo Scolari, algunas lesiones y un partido complicado para el equipo de nuestra localidad que terminó cayendo por 3-0. Boca, que tiene 10 puntos, al igual que Juventud Unida, y lo decíamos, lo mismo decíamos con Juventud, con 3 puntos más en los 9 que quedan, estaría logrando la clasificación, pero bueno, tendrá que barajar y dar de nuevo y pensar en lo que será el próximo rival, un rival directo, como es Unión de Cruz Alta aquí en su cancha, para tratar de lograr los 3 puntos y conseguir la tan ansiada clasificación. Vamos al resumen entonces de la muy buena victoria de San Carlos sobre Boca por 3-0. Estamos aquí desde la cancha de San Carlos en Los Urgentes para vivir las alternativas de este partido en donde el local enfrenta al Club Defensor de Boca Juniors de nuestra localidad. Estamos con Adrián Ortega para vivir todo esto en forma televisiva para llevar también estas imágenes a Resumen Deportivo, el programa del lunes que conduce Sergio Guzmán. Estamos entonces aquí para brindarles este partido. Acaba de entrar el club de San Carlos, también lo hizo la terna arbitral, esperamos por el Club Defensor de Boca Juniors, mientras le damos la formación entonces del equipo local, que lo hace de esta manera. Camiseta número 1 para Carlos López, 2, Giuliano Rossi, 3, Gildo Frías, 4, Blas Córdoba, 5, Diego Caballero, 6, Rodrigo Guerra, 7, Nicolás Borri, 8, Ezequiel Rossi, 9, su capitán Guido Isaías, 10, Thiago Figueroa, 11, Gustavo Lencina, banco de suplentes, 12, Tirati, jugador Tirati Ángelo, 13, Galeano Nicolás, 14, Ayrton Arévalo, no tenemos el número 15, 16, Gonzalo Medina, técnico el Teddy Pérez, el famoso Teddy Pérez, el técnico del equipo local. Mientras esperamos que el Club Defensor de Boca Juniors ingrese al campo de juego, vamos con la primera formación del mismo. Camiseta número 1 para su capitán, Claudio Díaz, 2, Nicolás Marcuat, 3, Guillermo Scolari, 4, Alexis Palacio, 5, Javier Luna, 6, Kevin Zárate, 7, Agustín Adorni, 8, Matías Brescia, 9, Fernando Rosales, 10, Mauricio Don, 11, Ignacio Díaz. Camiseta número 12 para Rodrigo Pérez, 13 Facundo Aldani, 14 Juan Ambrogio, 15 Víctor Juárez, nos falta el número 16. Técnico, por supuesto, del primer equipo de Boca, Luis Maselli. Ahora sí, vamos con la terna arbitral. Va a dirigir las secciones de este partido el señor Juan La Mancha, de la Asociación ARAF, 40 años. Asistente número 1, el señor Anselmo Pérez. Asistente número 2, Luis de María. Y saca con viento en contra, por supuesto, el equipo de San Carlos de los Urgentes. Vamos a ver, Isaías, comenzó el partido aquí en la cancha entonces de San Carlos. Ya están jugando en el primer tiempo. La pelota para Guerra. Juega con su arquero López. Quiere salir por aquel sector con el número 4, Blas Córdoba. La recupera bien a Fernando. Atención, entrando la pelota hacia atrás. Y sale despejando muy bien el back central. Buen robo de Fernando Rosales en la primera jugada del partido. Hay otro jugador que se prepara también, pero está frente a la pelota el jugador Borri. La toca la pelota, viene el centro por abajo. No, hay jugada. La pelota que viene en forma de centro ahora tapó muy bien Claudio Díaz cuando el remate se quería meter por el palo izquierdo del arquero de Boca. Fue bien abajo Claudio. Es córner para el equipo de Urgentes. Lo va a ejecutar Gustavo Lencina. Así va a venir Lencina entonces con este centro. No, toda jugada. Pelota para Borri, giró bien Borri, hacia atrás la pelota. Defendió bien la justamente última la defensa de Boca. Intenta avanzar por este sector Nachi Díaz, además buscando la posición de Adorno. Atención, Adorno tocó la pelota. Sí, qué cerca que se fue.
la pelota, buen ataque de Boca entre Nachi y Adorni, la verdad que se fue muy cerca. Saque lateral nuevamente, se repite para el equipo de San Carlos. Con la pelota es Giuliano, panda adentro el balón, el rebote viene para Figueroa, levanta el Figueroa, controla bien, da rebote, no, en dos tiempos, pero no dio tan largo rebote. Venía arrastrón la pelota, se le complicaba a Claudio Díaz, pero consiguió detenerla. Lo hace muy bien para Frías, pelota para Figueroa, ahora intenta Figueroa, la pelota que le puede quedar a Isaías, pelota hacia atrás para Figueroa, atención, la pisó muy bien, cayó, a ver el árbitro que dice, nada, nada dice el árbitro, cuando toda la hinchada de San Carlos protesta por el supuesto penal, nada dijo el árbitro, que todo siga, quiere desbordar a Adorni, a ver, lo empuja, me parece que un empujón de Frías, la pelea Adorni, la pelea Frías, hoy quien gana, gana Adorni entre dos hombres, bien, gran pelea Adorni, viene el centro, el remate al arco, el remate al arco, cuando gran pelea de Adorni por la punta derecha, vino el centro, esa es la posición de Fernando Rosales, este le pegó por arriba del travesaño, en la mejor jugada del partido y la más peligrosa, qué lástima, se lo perdió Fernando, pudo ser para Boca, sobre 18 minutos de este primer tiempo, al jugador Blas Córdoba, juega hacia atrás para Caballero, allí Diego Caballero con la pelota, intenta atacar el equipo de San Carlos, la pelota para, muy bien, lo intentaba cuando cae, penal, penal, hay penal sobre la punta derecha, sobre el área, el sector derecho del área, lo traban, amarilla para el 11, a ver, está justo en el sector lejano, para Javier Luna. Así va, tiró, gol, gol, gol de San Carlos, le pegó Lencina justamente, Gustavo Lencina, gol a los 22 minutos 20 de este primer tiempo, abre el marcador para San Carlos, que gana ahora 1-0 al Club Defensor de Boca Juniors. Pelota para la posición de Adorni, atención, intenta, lo cubre bien, si Adorni había ganado, y la pelota que se va al córner cuando le protestan al árbitro que había mano, protesta de la hinchada, protesta a los jugadores también, parece que en la mancha no vio nada, por lo visto, por lo que dice, a ver, acá no hay VAR, lamentablemente, así que bueno, que se paró para pegarle, allí va a venir el centro, el lindo centro, pero salió por detrás del arco, qué lástima. Vamos a ver, se pegaron otra vez Borri. Borri con la pelota, toca para Fría. Fría toca para la Encina, se va por la punta izquierda de la Encina. Lo salen a marcar, sigue la pelota, muy bien la Encina, se va, desbordó a Oldar, viene el centro, la pelota pasó de milagro, la pelota pasó de milagro, corrió todo el área, rebotó en un hombre y se va, ¿no es cierto?, por el fondo. Casi viene el segundo de San Carlos, nadie la pudo empujar. A los 35 minutos se salva Boca. Pelota hacia arriba, la tiene en la Encina, con la Encina con el balón, rebota en un hombre, pero la pelota va hacia adentro, lo marca bien Kevin Zárate. Hay falta, falta de Kevin sobre Isaías, no dice nada el árbitro. Ahora hay falta de. Bueno, esto se está picando porque Kevin primero había hecho falta sobre Isaías, luego se la devuelve Isaías. Hay un hombre, se arma el tumulto en la cancha. No fue bueno la decisión de referir. En este momento, a ver, amarilla para. ¿Para Kevin? A ver. ¿Y para Isaías? A ver, y roja. Muy bien. Bueno, debo considerar que está bien la amarilla para Kevin, está bien la roja para Isaías, porque fue alevoso el foul de Isaías sobre Zárate. Para mí está perfecto. Amonestado Zárate por la primera falta y luego la expulsión de Isaías por la falta desmedida.
el jugador Rossi a la pelota, Giuliano Rossi, pelota hacia arriba, se quiere ir Figueroa por aquel sector, finalmente sale cuando cae un hombre, ahí cae. El partido está bastante desmadrado, un hombre que cae, va a referir, le pide por supuesto al árbitro roja para Escolar. Entonces, después de la consulta del árbitro al juez de línea, expulsó a Escolari por un golpe sobre el hombre de San Carlos, que todavía permanecía caído. A ver, hasta el momento si sigue caído. Quedan los dos equipos entonces con 10 jugadores. Estabadón le pega a Don. Remate lindo, lindo por los puños, sacó López. Lindo remate de Mauricio Don. No quiso problemas. El arquero Carlos López le puso los puños, la mandó por el lateral. A ver con la pelota Blas Córdoba. Se acerca a la encina, pero prefiere jugar con Rossi en aquel sector. Devuelve para Córdoba. Sigue cuando el árbitro, con 3 minutos 15 de tiempo adicional, da por finalizado los primeros 45 minutos. El partido está 1-0 favorable a San Carlos de los Urgentes, con el gol de penal a los 22-20 por parte de Gustavo Lencina. Muy bien, ha comenzado aquí el segundo tiempo en la cancha de San Carlos. Está ganando el equipo local 1-0 a Boca. Con la pelota Fernando Rosales quiere habilitar a la posición de el jugador Adorne. Adorne con la pelota, largo buscando a Nachi Díaz, sigue con la pelota a Nachi Díaz, controla la pelota, la salida del área, quiere girar a Nachi Díaz, lo marca bien, se cruza el cuerpo delante. No me parece que hubo falta de Nachi Díaz, sino que se cruzó. Del segundo tiempo gana San Carlos 1-0 este partido, con aquel penal que ejecutó Lencina a los 22 minutos 20. Atención, viene el centro, cabezado, no. Qué mal que le pegó el hombre que entraba de San Carlos. Yo creí que iba a cabecear la pelota, finalmente prefirió pegarle con el pie frente a las mismas barbas de Claudio Díaz. Y la verdad es que aquí el número 8 fue el número 8, Ezequiel Rossi. Se perdió el segundo gol San Carlos, Qué mal que le pegó. La pelota tocada para Fernando Rosales, esquiva la marca muy bien de Rossi, allí va, es otra gran jugada, atención, le pegó al arco, no fue bueno el remate, una gran jugada de Fernando Rosales, eliminando dos, tres hombres, no fue bueno el remate, pero pelota para Medina, atención, puede mandar el centro Medina, atención, la pelota para Lencina, sale bien, abajo, ¿a dónde salió Díaz? Salió lejos, muy lejos el arco, la tiene pronto también Díaz. Atención, la pelea de Díaz con Lencina, y ganó Claudio, y ganó Claudio cuando finalmente la pelota que se fue afuera salió lejos, pero le ganó el mano a mano a Lencina. Está en la mitad de la cancha, bien, toca para Caballero, avanza el equipo de San Carlos, Caballero con la pelota hacia adentro, buena la jugada del equipo de San Carlos, viene el centro, cabezazo, gol de San Carlos, muy buena jugada del equipo local, el cabezazo finalmente de Gonzalo Medina, y exactamente a los 30 minutos de este segundo tiempo pone el marcador San Carlos 2, Boca 0. Le cambió el palo a Díaz, bien, muy buena jugada que terminó Lencina mandando el centro para que Gonzalo Medina conecte de cabeza y bata por segunda vez a Claudio Díaz. Caballero para Lencina, atención, allí se va Lencina, allí se presenta también Galeano, sigue Lencina con la pelota, le pasa a Galeano en la carrera, a ver con quién quiere jugar Lencina, la pelota ahora para Caballero, remate al arco, salió muy cerca, se estiraba Claudio Díaz. Le pegó muy bien el de San Carlos. Le pegó muy bien la pelota. Se fue cerca del palo izquierdo. Era justamente Diego Caballero. Allí con la pelota bien la encina. Juega para la proyección. Se va Galeano, cruza bien abajo. Exacto, le ganó la atención. El arco queda libre, remate. Lo saca de la raya. Lo saca de Facundo Aldani. Otra muy buena jugada
también con Galeano, casi convierte el equipo de San Carlos, la sacó sobre la raya Facundo Aldani. Allí intenta avanzar nuevamente el equipo por intermedio de Lencina, que se manda al centro. A ver, la sacó sobre la raya otra vez. La pelota que entraba luego de pegar iba a ser en contra, digo, ¿no? Pero la sacó muy bien Facundo Aldani. Está al caer el tercero, está al caer el tercero de San Carlos. Sigue Fernando tocando para el 1-1 para Fernando. Malo el pase y volvió a cortar Blas Córdoba ahora. Pelota para Lencina, atención. Se va Lencina a velocidad. Toca pelota hacia adentro para Medina. Atención que Medina está solo, remata al arco. Gol. 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 De San Carlos. Golazo, diría yo, de Gonzalo Medina. La pelota le pegó muy bien. Golazo para marcar el tercero, el segundo de su cuenta personal. Bueno, aquí tenemos a la figura de la cancha, ¿no? Salió del banco Gonzalo Medina, un golazo para rubricar esta victoria de San Carlos, contundente sobre Boca, 3-0 a los 40 minutos del segundo tiempo. Muy bien, golazo Medina, aquí está todo dicho. Atención, atención que se va Lencina, lo tiene cerca Medina, sigue Lencina, buena jugada de Lencina, pega la pelota ahora, no pudo pasar, pero Lencina, buen segundo tiempo, muy buen segundo tiempo del jugador Gustavo Lencina, cuando a los 3 minutos 10 de tiempo adicional, los 48-10, termina aquí el partido en la cancha de San Carlos de los Urgentes con la victoria del local por 3-0 sobre el Club Defensores Boca Juniors. Los goles, Gustavo Lencina de penal y dos goles de Gonzalo Medina, el hombre que entró en el segundo tiempo, dieron entonces el marco de este partido en goles. 3-0 la victoria por la octava fecha del torneo Apertura de la Liga Regional Fútbol del Sur. Muy bien, ahora vamos a la tabla de posiciones, disputadas 8 fechas, realmente todo muy parejo en la Liga Regional Fútbol del Sur, tanto en División Reserva como en Primera División. Arrancamos con División Reserva. Del puntero al que está quedando afuera, que hoy es Sporting, hay nada más que 5 puntos. El resto está todo mezclado en el medio, así que muy pareja la tabla de Reserva. Puntero está Newell y Everton con 13, lo siguen Sportivo de Isla Verde con 12, después está Unión, San Carlos, Juventud Unida y Corralense con 11 puntos, con 10 está Mitre, con 9 Boca, hasta ahí los clasificados, y después está Sporting que tiene 8, River y Atlético Batimosín cierran con 5, todos todavía por supuesto con chances de clasificar. Boca y Juventud deberán sumar al menos algún partido más de A3 para ya ir llegando a quedarse entre los 8 mejores para clasificar en reserva, pero las victorias tanto de Boca frente a San Carlos como de Juventud frente a Atlético le dio aire y los dejó muy bien encaminados para tratar de conseguir 3 puntos más y lograr la clasificación. Ahora nos metemos en la tabla de posiciones de primera, que también está todo muy parejo. La victoria de River ante Mitre le dio esperanzas al equipo de Inriville. Ya prácticamente tenemos un equipo casi eliminado, matemáticamente todavía tiene chances, pero muy complicado. Está el Atlético Guatimosín luego de la derrota ante Juventud Unida y creemos que va a ser el primer equipo ya que no va a tener chances. El resto va a tener chances en estas últimas 3 fechas. Sobre todo porque Atlético tiene 3 puntos. El último que está clasificando es Newell y Everton. Y a Atlético le quedan nada más que 6 en juego porque tiene que quedar libre. Ya está eliminado el equipo de Guatimosín. El resto llegará todo con chances y vamos a tener un final de campeonato realmente apasionante. Puntero Corralense con 15, ya clasificado. Sportivo de Isla Verde con 14, también ya estará clasificado. San Carlos con 13, clasificado. Los 3 primeros ya están clasificados. El resto lucharán las últimas 3 fechas. Unión y Sporting comparten la cuarta y quinta ubicación con 11. Después están Juventud Unida
y Boca, que comparten la sexta y séptima ubicación, y Newell y Everton con 9, está en la octava posición, hasta ahí todos los clasificados. Después está River, que está bien cerquita luego de la victoria, con 7, al igual que Mitre General Valdisera, que tiene 7, cierra el Atlético Guatimosín con 3 unidades. Realmente va a estar muy lindo el final del campeonato, porque equipos como, por ejemplo, Boca y Juventud todavía no han asegurado la clasificación, pero saben que ganando 2 partidos de los 3 hasta podrían llegar a agarrar la ventaja deportiva, porque está todo muy parejo y quien logre ganar 2 partidos va a quedar muy bien en la tabla de posiciones. Al menos Boca y Juventud deberán ganar 1 de los 9 para ir asegurando la clasificación y no llegar a la última fecha, al clásico nada menos, obligados a ganar, porque bueno, creo que ninguno de los equipos va a querer llegar a la última fecha con necesidad de triunfo para lograr la clasificación. Fecha 9, próxima fecha, en Inriville, River se la va a jugar frente a San Carlos de los Urgentes para tratar de seguir con esta racha de la victoria del otro día. Si llega a ganar en esta fecha, se va a prender en busca de la clasificación. Boca, un partido clave ante Unión de Cruz Alta aquí en Camilo Aldao. Sporting de Corral de Bustos enfrentará a Corralense, tendremos clásico en Corral de Bustos. Newell y Everton enfrentará a Juventud Unida, también dos equipos que están buscando la clasificación. Recordemos que Newell tiene 9, Juventud 10, así que otro partido clave que si Juventud logra sacarlo puede llegar a lograr la clasificación y enfrentará también a un rival directo. Mientras que Atlético Guatimosín estará enfrentando a Sportivo de Isla Verde. Mitre, que está complicado hoy en la tabla de posiciones, queda libre, Mitre quedará libre en este y se la jugará en las últimas 2 fechas, que tendrá que conseguir los 6 puntos para tratar de lograr la clasificación. Repasamos entonces: Boca, partido clave ante Unión aquí en Camilo Aldao, y Juventud también, partido clave ante un rival directo como es Newell y Everton en Cruz Alta. Así pasó toda la información de la Liga Regional Fútbol del Sur. Nosotros nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, veremos qué pasa con los equipos camilenses y ya luego de la fecha 9 van a quedar 2 fechas que serán realmente apasionantes en busca de la clasificación. Nos reencontramos entonces el próximo lunes con toda la información de la Liga Regional Fútbol del Sur.